Soy el profesor de artes Jonathan Carrillo y el día de hoy vamos a explicar el tema de la clase 3 de febrero, miércoles 3 de febrero. Y el tema de la clase se llama Anótelo en su bitácora, capitán. Este tema, ¿de qué trató en su plataforma? Bueno, en Aprende en Casa, ¿de qué se trató? Pues más que nada el tema era ayudarte de la sensopercepción para poder percibir distinto tu mundo. ¿Cómo accedemos a la sensopercepción? Se puede hacer de diferentes maneras, por ejemplo, cerrando los ojos y tratando de escuchar todo lo que se encuentra a tu alrededor. Vas a distinguir sonidos. Otra cosa también es no nada más escuchar, sino también tocar, sentir los muebles, como en una clase que ya lo habíamos comentado, sentir objetos, el relieve de los objetos. Todo esto te ayuda a complementar tu información acerca del mundo exterior. Le pone plus, le ponen conceptos nuevos a algo que ya tenías tú preestablecido y lo complementa. Entonces la sensopercepción te ayuda a tener un bagaje más amplio en cuanto a tu percepción del contexto. Espero que hayas puesto atención. Y bueno, a todo esto me dirás, ¿para qué sirve la sensopercepción para generar arte? Pues básicamente el arte es sensopercepción, es complemento de todo lo que tenemos en la vida diaria y exponenciado. Por ejemplo, tenemos el conocimiento de que hay textura en la calle, en el pavimento de la calle. Sabemos que hay textura porque lo sentimos cuando vamos en el coche, pero nunca lo tomamos en cuenta hasta que cerramos los ojos y tomamos atención a esto. Por ejemplo, cuando estás calando un coche, que vas a comprar un coche, te pones muy atento a escuchar los sonidos del coche. Ahí utilizas sensopercepción para tener una descripción más completa del objeto que estás analizando. Esto te puede ayudar para generar arte. Y bueno, vamos a utilizar la sensopercepción para poder generar arte, pero a través de plasmar tus sueños. Entonces, te invito a que te pongas al corriente con tus tareas antes de empezar este reto, pero te dejo enseguida el reto del día de hoy. Bueno, este es el reto del día de hoy. Vamos a tomar una hoja de papel. Primero la vas a poner enfrente de ti, te vas a armar con tus colores, con tu lápiz, con muchas cosas en donde que tú creas necesarias para poder expresar lo que tienes en la cabeza. Entonces, déjalas ahí. Ahora, te doy tres opciones de dibujo. Te voy a explicar la primera. Tu primer dibujo va a ser, no sé si recuerdes, el último sueño que tuviste cuando te dormiste. Te invito a que hagas memoria y que dibujes y le pongas color a tu sueño último que tuviste en la noche. Pero me vas a decir, oye, pero yo no soñé nada, entonces no voy a dibujar nada. No, vas a tener que dibujar. Si no te acuerdas de tu sueño, vas a tener que dibujar otra cosa. Por ejemplo, como te expliqué hace rato, cierra los ojos y sé atento a todo lo que está a tu alrededor. Escucha, trata de visualizar todo con los ojos cerrados en donde estás parado y empieza a dibujar. Empieza a identificar las fuentes de sonido. Por ejemplo, si estás en tu sala y escuchas que tu mamá está haciendo el desayuno, entonces dibuja a tu mamá haciendo el desayuno. Es lo que estás escuchando, es lo que se está complementando en tu cerebro para que tengas más descripción de tu entorno. Entonces, te invito a que hagas eso. Y ya si no quieres hacer eso, esa es la segunda opción de dibujo, pues te doy una tercera opción de dibujo. Esta a fuerza que tienes en la cabeza es información, y es de, para ti,
cómo sería un mundo perfecto. Tu mundo de ensueño que tengas en la cabeza, dibújalo. No sé, por ejemplo, que los coches volaran, dibuja coches volando, una ciudad futurista. O si quisieras que todo tuviera jardín y todas las casas tuvieran jardín y no tuvieran tanto concreto para que la temperatura de las ciudades bajara. Entonces dibuja muchos árboles y casas entre los árboles. Dibuja algo que tú tengas en la cabeza que tú quisieras para tu futuro, que sea un sueño. Te invito a que plasmes tus sueños en el siguiente trabajo. Sin antes, no olvidando que tienes que subir este trabajo a la plataforma de Teams, a donde dice la tarea, ahí donde venga la tarea del reto, ahí la subes para que yo la pueda revisar y tener la evidencia. Si me la mandas por WhatsApp, es un poco más difícil registrar la evidencia en la plataforma. Entonces te invito a que me la envíes en Teams. Y ya si no, pues me la envíes al WhatsApp que ya tienes ahí mío. Entonces, te invito a que hagas el reto y también a que sigas con las medidas sanitarias necesarias. Sabemos que todavía estamos en pandemia y necesitamos cuidarnos, chavos. Entonces, los veo también el jueves en una clase virtual en Teams. Ahí nos vamos a estar viendo, creo que es a las 10 de la mañana, si mal no recuerdo, o un poquito antes. Pero ahí nos vamos a estar viendo por cualquier duda también de este video. Muchas gracias. Nos vemos.